¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya están pisando nuestros pies, tu sombra de Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad de compacta. Allá suben los libros, las tribus del Señor. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya están pisando nuestros pies, tu sombra de Jerusalén. En esta Santa Misa vamos a pedir acción de gracias a San Antonio y a la Virgen de Luján de Antonio por la salud y el trabajo de Juan, familia de pie, por la misión de Carlos al Arcángel Miguel, por Verónica y familia, por el eterno descanso de hermana Magdalena, Alfredo Pacheco Sierra, Santiago Sediari, Pedro Morales, María Nieves Cuarza, Teresa Punte, Pablo Enrique, Jorge Pablo, por una intención particular. Celebramos hoy a Santa Lucía, Virgen y Madre. Sigue al Cordero crucificado por nosotros, la Virgen valiente, ofrenda de pureza y castidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios, que es nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, estén ahora y siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente los sagrados misterios, pidamos perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Te pedimos, Señor y Dios nuestro, que por la gloriosa intercesión de Santa Lucía, Virgen y Mártir, quienes celebramos su fiesta en la tierra, podamos contemplar su gloria en el cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios, y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Sofonías. Así habla el Señor: yo haré que sean puros los labios de los pueblos, para que todos invoquen el nombre del Señor y los sirvan con el mismo empeño. Desde más allá de los ríos de Cus, mis adoradores, los que están dispersos, me traerán ofrendas. Aquel día ya no tendrás que avergonzarte de las malas acciones con las que me has ofendido, porque yo apartaré a esos jactanciosos, prepotentes que están en medio de ti, y ya no volverás a engreírte sobre mi santa montaña. Yo dejaré en medio de ti a un pueblo pobre y humilde, que se refugiará en el nombre del Señor,
El resto de Israel no cometerá injusticias ni hablará falsamente, y no se encontrarán en su boca palabras engañosas. Ellos pasarán y descansarán sin que nadie los perturbe. Palabra de Dios. El pobre invocó al Señor y Él lo escuchó. Pobre invocó al Señor y Él lo escuchó. Bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará siempre en mis labios. Mi alma se gloría en el Señor, que lo oigan los humildes y se alegren. El pobre invocó al Señor y Él lo escuchó. Miren hacia Él y quedarán resplandecientes, y sus rostros no se avergonzarán. Este pobre hombre invocó al Señor, Él lo escuchó y lo salvó de sus angustias. El pobre invocó al Señor y lo escuchó. El Señor rechaza a los que hacen el mal para borrar su recuerdo de la tierra. Cuando los justos claman, el Señor los escucha y los libra de todas sus angustias. El pobre invocó al Señor y Él lo escuchó. El Señor está cerca del que sufre y salva a los que están abatidos. El Señor rescata a sus servidores y los que se refugian en Él no serán castigados. El pobre invocó al Señor y Él lo escuchó. Ven, Señor, no tardes, perdona los pecados de tu pueblo. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Les anuncio el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué les parece? Un hombre tenía dos hijos, y dirigiéndose al primero le dijo: hijo, quiero que hoy vayas a trabajar a mi viña. Él respondió: no quiero. Pero después se arrepintió y fue. Dirigiéndose al segundo le dijo lo mismo, y este le respondió: voy, Señor, pero no fue. ¿Cuál de los dos cumplió la voluntad de su padre? El primero, le respondieron. Jesús les dijo: les aseguro que los publicanos y las prostitutas llegan antes que ustedes al reino de Dios. En efecto, Juan vino a ustedes por el camino de la justicia y no creyeron en él. En cambio, los publicanos y las prostitutas creyeron en él. Pero ustedes, ni siquiera al ver este ejemplo, se han arrepentido ni han creído en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Mi nombre es Padre Gonzalo, soy sacerdote que ejerzo el ministerio en el sur de Mendoza. Fui ordenado diácono en esta basílica hace unos 15 años más o menos. Pero estoy ejerciendo mi ministerio allá en la provincia de Mendoza.
y estoy de visita por aquí, por Luján. Bueno, y ustedes ven aquí este cartelito que dice espera, y no tiene nada que ver con algo práctico, pienso, de la Basílica, sino que tiene que ver con el tiempo litúrgico que estamos, ¿no es cierto?, viviendo, que es el Adviento. Adviento significa justamente espera como sustantivo, no como verbo imperativo. Pero también significa el Adviento oración, escucha, es decir, un tiempo de preparación y de espera, pero una espera activa a la venida del Señor. Y en este día donde celebramos a Santa Lucía, además, hemos escuchado este Evangelio donde Jesús nos, digamos, de un modo muy, podemos decir, contundente, afirma cuál es la condición fundamental, principal, para recibir la salvación. Y esta es la virtud de la humildad, sin la cual no podemos recibir a este Dios Mesías que viene pobre, humilde, que aparece indefenso, desnudo en ese pesebre, es decir, no tiene armas, no tiene ejército que lo custodien, simplemente aparece como un niño indefenso en brazos de una mamá. Y entonces, bueno, yo los invito a que en este tiempo que tenemos todavía de preparación a la Navidad, contemplemos a ese niño pequeño, humilde, porque también nuestro corazón, como vemos hoy del Evangelio, debe hacerse humilde para poder recibirlo. Pidamos entonces a la Santísima Virgen de Luján que ella prepare, así como María y José cuando llegaron a ese lugar, a ese establo, lo purificaron, lo limpiaron lo mejor que pudieron, lo adornaron con las mejores cosas que tenían. Y bueno, y allí una vez que nació el Hijo de Dios se convirtió en el lugar más maravilloso. Nuestro corazón, digo, Jesús eligió nacer en un pesebre probablemente porque nuestro corazón se parece mucho a un pesebre. A veces está desordenado, lleno de telas de araña, huele mal. Pero bueno, por eso tenemos este tiempo del Adviento para limpiarlo, prepararlo y adornarlo con las virtudes, con las buenas obras, con la oración, para que el día que nazca el Hijo de Dios se convierta en el lugar más maravilloso. Pedimos esta gracia a Nuestra Señora de Luján y a Santa Lucía en su día. Ave María Purísima. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos ese sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia.
Acepta, Señor, los dones que te presentamos en la conmemoración de Santa Lucía, así como quisiste aceptar su glorioso martirio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Con el testimonio admirable de tus santos, fecundas a tu iglesia con nueva vitalidad y nos das pruebas evidentes de tu amor. El ejemplo de los santos nos anima y su intercesión nos acompaña siempre para alcanzar el misterio de la salvación. Por eso nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosanna en el cielo, hosanna en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo, hosanna en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan y dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, Señor, y proclamamos tu resurrección hasta que vuelvas. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acordate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Jorge Eduardo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acordate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Te pedimos, Señor, por nuestros familiares, amigos fallecidos, especialmente aquellos por los que rezamos al comienzo de esta misa, que ya descansan junto a vos. Admitilos a contemplar la luz de tu rostro. Tené misericordia de todos nosotros
Y así con María la Virgen, Madre de Dios, Nuestra Señora de Luján, con su esposo San José, los apóstoles, los mártires, Santa Lucía, el santo cura Brochero y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones mediante el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder, gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios que quitas el pecado de este mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado de este mundo, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado de este mundo, danos paz, danos paz, danos paz a nosotros. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Recíbele dentro, escucha su voz. Abre tu tienda, Señor. Prepara tu fuego y llega el amor. El aviento es esperanza, la esperanza, salvación. Ya se acerca el Señor. Preparemos los caminos del amor, escuchemos su voz. Abre tu tienda, Señor,
recíbele dentro, escucha su voz, abre tu tienda, Señor, prepara tu fuego que llega el amor, que se rompan las cadenas, que se cargue libertad. El Señor nos va a salvar, sanará nuestras heridas, nuestro miedo y soledad. Él será nuestra paz. Abre tu tienda, Señor, recíbele dentro, escucha su voz. Prepara tu fuego que llega el amor. Por la ruta de los pobres, a María va José, va camino de Belén. En sus ojos mil estrellas, en su seno Emmanuel, él será nuestro rey. Recíbele dentro, escucha su voz, abre tu tienda, Señor, prepara tu fuego que llega el Oremos. Señor y Dios nuestro, que has querido contar con Santa Lucía entre tus elegidos por la doble victoria de la virginidad y el martirio, concédenos por este sacramento la gracia de superar con valentía todos los males y alcanzar la gloria celestial por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Luego de la bendición final vamos a hacer la bendición de objetos religiosos que ustedes hayan traído. Ahora vamos a hacer un Ave María a Nuestra Señora de Luján, encomendándole especialmente a nuestros familiares, a las personas queridas que están enfermas o que más necesitan de nuestra oración. Dios te salve María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Nuestra Señora de Luján, ruega por nosotros. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Os bendiga Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hemos celebrado la Santa Misa, pueden ir en alegría y en paz. Demos gracias a Dios. Oh María, Madre nuestra.
Virgencita de Luján, amparanos y guíanos a la patria celestial. Amparanos y guíanos a la patria celestial. En un día de milagro, junto al río de Luján, te quedaste con nosotros, tierna madre de bondad. Te quedaste con nosotros, tierna madre.